lugar. Sí, en primer lugar, la verdad que fue un rally muy, muy lindo para no olvidar. Y los caminos técnicos, rápidos, como me gustan a mí, le caen bien al Peugeot, así que re felices. Y estar en segundo lugar y estar en la primera del campeonato, eso significa que tenemos que pelear para seguir estando en la punta. No, seguro, vamos a hacer todo el año la idea, así que tenemos un auto excelente, el que dejó Ale Almeida. Auto nuevo, el que dejó Ale, así que es un tanque, no se cae nunca, así que era terminar nomás. Me dijeron que te lo vendió Almeida como el primer lugar y dio resultado, está en el primer lugar. Pero seguro, estamos en el lugar, aparte hicimos 1-2. 1-2, ¿no? 1-2 del equipo, sí, está muy bien esto, sí, muy bueno. Gracias al Charo Rally Team que me permite manejarlo y a toda la gente que colaboró para que nosotros podamos estar acá. Nada, regalón le das a tu hermana la fecha de hoy. La verdad que sí, muy emocionado haber podido terminar y más en el podio con el 1, laburamos mucho en la semana para poder estar acá. Mucho sacrificio en la familia, a mi señora, a mis hijos dejarlo. Y bueno, acá están los logros, ¿no? Trabajando así, estos son los logros. ¿Qué puesto llegamos? ¿Primero? Tercero. Sí. Así que bueno, contanos un poquito esta fecha, la primera fecha del campeonato y espectacular para ustedes, ¿no? Sí, yo soy aficionado nada más, bueno, corremos esta fecha nada más. El año pasado habíamos corrido y bueno, tuvimos la desgracia que no llegamos y bueno, este año la quisimos pelear, así que bueno, llegamos y llegamos a hacer podio. Bueno, así como te jodía con el mate, ahora te jodo, pero ¿para qué? Para hacer el reconocimiento del primer puesto. Bueno, la verdad muchísimas gracias, la verdad muy contento porque una carrera que no íbamos a venir a correr y salimos último momento con un motor medio estándar. Quedar tercero en la general y primero en mi categoría, es hermoso empezar el año así. Le quiero agradecer a toda mi familia, a Carlitos Bertola, a la familia San Martín, y la verdad que muy orgulloso y contento porque la verdad un carrerón, el autito se la bancó toda. Diego, felicitaciones, cambiaste de categoría, cambiaste de auto y se te dio el primer puesto. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que tenía un proyecto nuevo para este año, queríamos empezar la categoría 6. Y bueno, compramos el auto hace unos meses, no lo pudimos probar mucho en Chosmalal porque no tuvimos tiempo haciéndole unas modificaciones. Y empezamos probando acá con los Prime, de a poco nos fuimos adaptando, cada vez mejor los tiempos, mejorando un poco los de punta de otras categorías, así que muy contento con el rendimiento. Anduvo todo bien, el equipo trabajó perfecto, así que felices estamos. Muy bien, Carla, estamos viviendo la primera fecha del Rally Neuquino despidiendo esta edición. Sí, Milton, ya se palpita la coronación aquí en nuestra localidad, estamos en un pueblito pequeño, Las Coloradas, agradecemos allí a la gente de Como Allá TV, que nos permite salir en todo el país y en Latinoamérica. En instantes se viene la coronación, entrega de premios, así que Carla, como siempre, lo vivimos en Como Acá. Como Allá, como en todos lados. Bien, todo bien, gracias a Dios. Sufrimos un percance al final del último tramo, pero bien, felicitarlo a Ale, realmente una carrera hermosa. Al Chivo haciendo sus primeras armas, así que felicitarlo a ellos dos por la carrera que hicieron. Déjame dedicárselo a mi hermano, a Damián, a Manu, al Chivito, a Lucho y a todos los pilotos que vinimos hoy a hacer un espectáculo para acá, para la localidad de Las Coloradas. Carbonell, se dio el primer lugar. Se me dio el primer lugar, sí. Qué sí. Grande, porque sacaste el cartel que tenías atrás en la cola. No, cambié, lo puse otro. Pusiste otro. Sí, el cartel que tenías yo lo tenés vos ahora en el auto. No lo viste, pero lo tenés pegado. Pero felicitaciones, porque la verdad que un lugar espectacular para venir a correr y estar en el primer lugar también sí. se dio. Gracias a mi mamá, que me acompañó acá en la carrera. Y bueno, saludos a toda la gente. Qué grande, aguante Néstor y Cristina como siempre. Y voy por Roja, ya lo sabés. ¿Va por Roja? ¿El asado? Sí. ¿No hay asado de vuelta? Sí, no, para la próxima. Para la próxima hay asado, sí. Así podés venir a comer. Bueno, contanos un poquito cómo fue para vos esta experiencia. Fue una carrera muy linda, en la que fuimos mejorando un poco en las posiciones, así que muy contento, estuvo muy buena la ruta. Y muy contento con toda la gente, nos recibieron muy bien, la verdad un espectáculo. Bueno, Bariloche también, con tu hermana, la verdad que enloquecido también estar en podio, ¿no? La verdad que sí, la verdad estamos re contentos. ¿No reclamaste nada hoy? No. ¿Hoy no reclama? ¿Qué pasa que no arregló? No, vinimos tranquilos, vinimos para vacaciones, viste, arrancar el precampeonato, así que para arrancar estamos bien. Becaría, bueno, le sacaste el lugar a tu viejo y te viniste de titular. ¿Cómo te sentiste? Bien, para la primera carrera bastante bien.
Bueno, la verdad, pero aparte tenés un navegante de lujo, ¿eh? Sí, 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 muy bien, muy bueno. ¿Cómo se sintió el piloto? ¿El piloto? ¿Cómo se sintió usted como navegante al lado del piloto? No, no, muy bien. La verdad que lo disfruté muchísimo, es respetuoso, escucha la hoja. ¿Como el papá? Es igual. De tal palo tal astilla. Mirá, la primera fecha espectacular, los caminos muy buenos, la gente muy muy buena, mucho el apoyo, así que le agradezco a la gente de acá de la localidad y también agradecerle a los auspiciantes del auto, a los chicos, a Maxi, a Marcos, que están Héctor está terminando de armar el galpón. está cerrando. Hoy que teníamos nota, no viene. Bueno, así que decirle, para que después que no reclame. Dale, no hay problema. Bueno, ya tenés los compañeros allá que te dan con la vena. Sí, nada, no, aquella también, la banda aquella espectacular. Espectacular. Brian, gracias por estar con nosotros y bueno, un segundo lugar, ¿eh? Un segundo lugar, sí, una carrera muy linda. Bueno, los caminos muy lindos, se rompieron al final, pero la verdad que es lindo todo. ¿Querías ganarle a Don Carlos y te costó un poquito? Estaba duro, ¿eh? Cuesta alcanzarlo. Sí, sí. Eduardo, también un tercer lugar importantísimo, ¿no? Sí, la verdad, con un auto nuevo, debuté la carrera anterior, se me cruzó un árbol, lo destruí, lo sacamos adelante, la primera carrera en el auto y estar en el podio para mí es una satisfacción terrible. Bruno, gracias por habernos elegido un año más para que el Rally Neuquino se pueda emitir para todo el país y toda Latinoamérica. Bueno, no, gracias a vos, Luis, y a tu linda gente que le ponen tanta onda, tanto esfuerzo a esto. Y ser compañía constante nuestra recorriendo nuestra querida provincia de Neuquén. La primera fecha del campeonato y un éxito tremendo, más de casi 50 autos en pista y la verdad que la gente de este pueblo, un pueblo tan chiquitito de 1000 habitantes, quedó enloquecida. No, no, es increíble esto, para destacar el esfuerzo de Lucrecio Varela, el intendente, de toda su linda gente, los que lo acompañan en el municipio y la población. Una hospitalidad terrible, con los recursos que tienen ellos, la verdad que nos sentimos demasiado cómodos, porque una hospitalidad, nos hacen sentir muy bien a todos, tanto a los pilotos como a los que venimos a trabajar. Y bueno, así dan ganas de volver. Amigos de Como Allá, se ha terminado el programa del día de hoy. ¿Qué programón, señorita Aileen, que tuvimos hoy acá? Tremendo, Luis, excelente. Estuvo la primera fecha del Rally Neuquino. Tremendo, muy bueno todas las pistas. La verdad que increíble lo que hemos vivido desde aquí, desde las coloradas provincias del Neuquén. 2000 habitantes, acá los tenemos, por allá tenemos un montón de gente más, por este lado, muchísima gente que nos está acompañando hoy, ¿eh? Muchísima gente la acompañó también a los pilotos locales de acá de Las Coloradas. De Las Coloradas. Bueno, le tenemos que agradecer al señor intendente por habernos elegido, por habernos permitido hoy estar acá, al señor Bruno Campo que también nos permitió también estar hoy aquí en Las Coloradas mostrándole a todo el país esta hermosa localidad y este hermoso Rally Neuquino, que es una familia. El Rally Neuquino es una familia. Es una familia y somos todos amigos en el Rally Neuquino. Todos amigos, así es. Nos tenemos que ir. ¿Nos tenemos que ir? No tenemos más tiempo, ¿eh? No tenemos más tiempo. Nos vemos en un nuevo programa. ¿De cómo? Allá. ¿Cómo acá? ¿Y cómo en todos lados? ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, chau, chau!